Bienvenido a un nuevo video del canal JSG Technology. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Ya queda contigo Andrea Sánchez. Hola, esperando que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo un mini tutorial acerca de cómo otorgarle el permiso cuando se nos restringe el uso de una app. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Me tientas, hagámoslo. Yo haré dos demostraciones, una cuando nos aparece la app en nuestro cajón de aplicaciones, y la segunda, cuando no tenemos habilitada esta opción. Entonces, el primer ejemplo es con nuestro lector Gesho. Pantalla de aplicación. Página 1. InDrive. Y eso más. Cuando lo encontramos, le daremos doble toque al segundo sostenido. Pulsación. Tres opciones. Soltamos. Rápidas para y eso más. Después de que soltamos, iremos a buscar información. Añadir a Excel, info. Cuando hacemos en info de aplicación, damos doble toque. Información de la aplicación. Y revisamos aquí los permisos para que ya tenemos otorgados anteriormente. Sin embargo, nos va a dar el mismo problema. Entonces, nos vamos a posicionar en la parte derecha arriba. Información de la aplicación. Y es lo más instalada. Batería 78%. Por este lado de verdad, a nosotros en la parte derecha arriba nos va a aparecer la opción de más opciones. Como yo ya hice la prueba, ¿verdad? Porque me está dando un problemita. Por ende, no creo que me aparezca. Batería 78%. Entonces, ustedes van a posicionar en la parte derecha arriba en más opciones. Dice ajustes o configuración restringida. Y van a ingresar a ese apartado y van a otorgarle todos los permisos. De esta forma ya se les va a habilitar. Esa es la primera. Inicio botón. Pantalla principal. Ahora nuestra segunda es ingresando desde ajustes o configuración y aplicaciones. Pantalla de notificación. Abrir configuración botón. Ajustes. Aplicación. Aplicaciones. Ahora bien, hay dos maneras de buscar las apps. Una es por medio de el botoncito de búsqueda que lo tecleamos, o la otra es hacerlo manualmente. En mi caso, para hacerlo más rápido, voy a buscarla. Buscar aplicaciones botón. L. E mayúscula. C. D. O. R. Aquí la tengo. Lector gotita. 2.57. Que esta es una app. Bueno, es un lector de pantalla, ¿verdad? Que no me está funcionando en este momento. Entonces le daremos doble toque. Información de la aplicación. Igual, o sea, van a revisar los permisos. Datos móviles no se han usado. Definir como predeterminada en esta app. Permisos, no hay permisos autorizados. Como dice, no hay permisos, le vamos a otorgar. Permisos de la app. Con permiso. No se otorga ningún permiso. Notificaciones. Notificaciones de aplicación. Permitir notificaciones. Activado interruptor. Atrás botón. Permisos de la app. Teléfono. Lector gotita. Permitir sin marcar botón. Permitir marcada botón. Atrás botón. Vamos a continuar. No se rechazó ningún permiso. Listo. Ahora bien, una vez que hicimos esto, de igual forma, nos va a seguir dando el problemita. Aquí sí me aparece. Más opciones botón. En la parte derecha arriba.
Por lo ende, vamos a darle acá. Y todos los permisos. Todos los permisos. Mostrar notificación. Atrás botón. Permisos de la app. Información de la app. Permisos, notificaciones y más opciones botón. Nos dice más opciones. Bueno, entonces ahí estaba corroborando la parte de los permisos. Ahora le di atrás. Y quedó directamente en el nombre Raquel Lector de Gotita, notificaciones, datos móviles y demás. Entonces pasó a irnos en la parte derecha arriba y más opciones. Permitir ajustes restringidos. En ajustes restringidos. Es desactivado. Desactivado interruptor. Verifique su identidad. Acá me pide mi huella dactilar. Se permiten los ajustes restringidos para lector Gotita. Permisos, notificaciones y teléfono. Eliminar permisos si no se usa deshabilitado. Ahora bien, vamos a hacer la prueba. Inicio botón. Pantalla principal. Abrir configuración botón. Abrir configuración botón. En mi caso, ahora como este es un lector de pantalla, entonces yo ingresaré en configuración o ajustes, en accesibilidad, servicios instalados, y ahí ya no debe estar restringido. Hay aplicaciones que abrir configuración botón. Aplicaciones, aplicación, accesibilidad tal cual. Accesibilidad. Aplicaciones instaladas 1 de 6. Aplicaciones instaladas. Y accesibilidad mediante interruptor desactivado. CSUE más activado. Lector Gotita desactivado. Lector Gotita. Lectores. Lector Gotita. Permitir al lector Gotita control total del teléfono. Vamos a desactivar. Permitir botón. Revise sus ajustes de idioma. Activar botón. Lector Gotita. Lector de pantalla en funcionamiento. Lector es una versión independiente de Google. Como pudieron escuchar, ¿verdad? Aquí ya está funcionando. Solo quedo de realizar las configuraciones correspondientes para que este funcione. Entonces, esperando que este mini tutorial sea de utilidad, pueden hacer uso con cualquier app. Lector es una. Entonces, por ahí se las dejo. Saluditos, chao.